Oye, Pepe, ¿me citaste aquí para cortarme o para entrevistarme? Mira, Fernando, la verdad es que tenemos que hablar. ¿De qué? De muchas cosas. ¿Cómo estás, querido? Bien, ¿y tú? Muy bien. Oye, gracias por venir a Once y encontrarnos. No, gracias por invitarme, güey. Y cotorrear. ¿Qué te dice We Are Not Zombies? Pues que justo no somos esa masa que se deja guiar por... Ajá. Por políticos, por la cultura establecida, en general por todo, que estamos, podemos ser personas que no estamos adormecidas. ¿Y te gustan los zombies en la película? Muchísimo, muchísimo, sí, sí, sí. Desde chiquillo recuerdo que en el Canal 11, el 31 de octubre o el 1 de noviembre, ajá, pasaban pongo a nivel. Pasaban siempre la Noche de los Muertos Vivientes. Claro, en blanco y negro. En blanco y negro, la original, la película de Romero. Ajá. Y yo tenía, ¿qué? Como 10, 11 años cuando la pasaban en la tele. Y había una cosa como que me hipnotizaba de ver esa película. Entonces, desde entonces, bueno, incluso hasta recuerdo una película de El Santo contra los Zombies. Sí, sí, sí. Que creo que eran los peores zombies que he visto en mi vida. Porque no, de zombies no me recordaban en nada a los de Romero. Claro. Pero bueno, los zombies siempre han estado presentes en mi vida, por lo menos desde los 9, 10 años que vi esta película de Romero. Entonces, desde entonces consumo películas de zombies. Quiero hacer películas de zombies en algún momento de mi vida. Es algo que sí tengo en... Bueno, tengo escrito un guión, un argumento. Pero es un poco fuerte la historia porque involucra religión, zombies y pederastia. Que está todo muy unido. ¿Para qué nos hacemos? Sí. Oye, Fer, ¿de dónde eres? ¿Dónde naciste? La Ciudad de México. Aquí soy del Chilango, Chilango. ¿Qué? ¿Citadino? Sí, sí, sí. De aquí nací. ¿De qué parte? Pues nací en el Hospital México, aquí en Lescandón, y mi infancia la pasé en la colonia Prado Churubusco, en Coyoacán. Ah, súper bien. Oye, tu familia, ¿se dedica también a esto, de grabarte?